Más TV presenta Actualidad Social. Amigas y amigos de Más TV, amigas y amigos de los Estados Unidos, sobre todo nuestra gloriosa comunidad latinoamericana, Ernesto Bautista, con sumo cariño para todos ustedes, directamente desde Santo Domingo, la capital primada de América, y en un rinconcito que nosotros, los que somos de aquí, sazonamos bastante a nivel de los Estados Unidos y de todas partes. Pues nos encontramos en la comunidad de Mano Guayabo, en la zona oeste de nuestra capital dominicana. Aquí yo me encuentro con una de las familias de más carisma, ¿verdad? Todas aquí somos familias que nos queremos mucho todos, ¿verdad? Y que todos tenemos ese carisma, pero cuando se habla de los Pérez, señores, Mano Guayabo está minado de Pérez. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una prueba y nos sentimos muy contentos de estar aquí con nuestro hermano que acaba casi fresquecito de llegar de allá, de compartir con nosotros en la diáspora allá en Nueva York y en Cooperstown, nuestro hermano Jesús Pérez, presidente y fundador de la Asociación Deportiva Mano Guayabo. Bien, muchas gracias Ernesto Bautista y felicitándote una vez más por tu programa Más TV, el que más se ve allá en Boston y en Massachusetts. Pues entonces te voy a indicar, como dijiste, sobre los Pérez. Pues nosotros tenemos una familia que está compuesta de Pérez. Primeramente te voy a presentar a la señora Catalina, que es una señora que vino a visitar a Nuria hace un rato y coincidió con esta transmisión especial de Más TV. Ella es Sonia Pérez, mi esposa. Él es Jesús Pérez, mi tocayo, tanto de nombre como de apellido. Y yo, Jesús Pérez, el que todos conocen como el líder deportivo de Mano Guayabo y, como acabas de decir, presidente de la asociación deportiva que estuvimos escogiendo lucha allá en Cooperstown. Bueno, la exaltación de Pedro Martínez, y ya que mencionaste esto, pues por eso lo traemos a colación. Entonces, mis hijas, que también están por los alrededores, ahí hay una que está detrás de la cámara tomando las fotografías, pues son apellido Pérez Pérez. Entonces, estamos aquí y te voy a dejar a ti para que continúe. En Nueva York, pues se hizo una reunión muy importante en el club deportivo, en el Centro Deportivo Mano Guayabo, en la Prospect Street con 162 Street, en donde se llevó a cabo pues una colecta, unas donaciones que ya nosotros habíamos anunciado que se iban a hacer. Pero aparte de eso, nos tocó a nosotros en el área de Massachusetts, donde yo resido, pues contactar a algunas personas, familiares, amigos, para que también hiciéramos presente con ciertas ayudas, ¿verdad? Y nosotros traemos un encargo aquí, que fue lo que humildemente nuestro pueblo pudo de manera espontánea, así rápido, recaudar para ayudar a Nuris con este tratamiento de quimioterapia que ella está llevando. Yo voy a encomendar a Jesús, que tiene el sobre en la mano, que lo abra, pero ahora nosotros queremos con esto expresar especial agradecimiento a todo aquel que respondió a este llamado de nosotros para que hoy yo pudiera venir en esta misión aquí a Santo Domingo, aquí a Mano Guayabo, y estar con esta familia de una manera que me hace sentir muy honrado. Me hacen sentir honrados ustedes allá en la diáspora cuando nos toman en cuenta para estos casos, y me hace sentir honrado siempre visitar mi gente aquí en nuestra comunidad. Jesús, vamos adelante. Bueno, aquí tenemos un listado, el listado de las personas. Hay un listado, una relación de las personas que hicieron sus aportes a Nuris allá en esa actividad que se significó el pasado sábado 19, que coincidió con el cumpleaños de Nuris. En primer lugar está mi amigo Neno Palavé. El nombre de Neno es conocido, ¿verdad? claro. Rafa, Humberto Ramírez, Cuchito, María Pérez, Irene Role, es Role, Lester, David Solano, Alberto Pérez, Kelvin, Alex, José Tori, Ramón Ten, Antonio Brito, José y Jenny Cuevas, El Gallo, Natalia Cantero, Oscar Pérez, Pablo Abreu, Ismael Vizcaíno, Chiqui Pérez, Nana Martínez, esa es la hermana de Pedro. Ajá. Mechín, Domingo Uribe, Carlos Baloy, Josefina Pérez, Telma Lora, Gisela Lora, Carmen Dilia, hay algunos más, un momento. Chichi Lora, Osiris Fajardo, Pedro Germán, Berenice Martínez, Gracie Germán y Ernesto Bautista.
Ese es el listado de las personas que hicieron los aportes aquel sábado 19 de septiembre, donde se hizo esa gran actividad en el Centro Deportivo Mano Guayabo para ayudar a Nuri a llevar su tratamiento en su caso de cáncer. Sí, tenemos que recalcar, algunos pertenecen ya al estado de Massachusetts, como es el caso de Pedro Germán, Pedro Matos. Correcto. El hijo de Lidia, mi tía, que en paz descanse, nieta, nieto Pedro de Pedrito Lapé. Berenice Germán, también hija de Elvira, nieta de Pedrito Lapé. Gracie Germán, la hija de Guarín, mi tío también. Y, por supuesto, este servidor, Ernesto Bautista. Estos somos de esta parte de Massachusetts, que nos unimos a esta, esta playa de gente buena de Nueva York. Entonces, aquí nosotros tenemos la recaudación, vamos a pedir que Jesús, pues entonces, haga el conteo de cuánto nosotros hemos traído en la noche de hoy para, como colaboración de todas estas personas para nuestra querida hermana Nuris Pérez. Lo entregamos uno, o lo cuento todo. Cuéntalo, cuéntalo, la cantidad. De 100 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 100 hacen 1,200. Correcto. De 20 hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 100 hacen 1,300. 1,300. Y aquí hay dos, una de 20, 10, 80. 1,380 dólares en total. Bueno, señoras y señores, como ustedes pueden ver, aquí hacemos formal entrega, yo en compañía. Aquí ahí vemos pues dos organizaciones importantes presentes, la Asociación Deportiva Mano Guayabo, aquí en nuestro suelo nativo, y el Centro Deportivo Mano Guayabo, en esta oportunidad, representado por mí, en esta oportunidad. Nuris, ¿cómo te sientes ahora? Oh, ahora más bendecida por el Señor, cada día más. Lo que sí le digo a todo el que esté pasando, por lo que esté pasando, no se deje vencer. Que la, no es verdad que ninguna enfermedad mata a nadie, sino el decaimiento que tú tengas, tú tienes que sacar fortaleza a todo, porque somos muchos que estamos pasando. Tengan fortaleza, tengan fe y esperen del Señor todo. Lo que sea que venga del Señor, está bien. Vamos a seguir orando. Seguimos en oraciones, no por mí, sino por el mundo entero. Gracias, mi hermano Guayabo. ¿Cómo no agradecerle esto? Gracias, Padre. Bendito sea mi Dios. Amén. Señoras y señores, y Jesús y los demás hermanos que estamos aquí de la familia Pérez, yo quiero hacer siempre una nota de aclaración para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en Massachusetts y en el mundo, porque esto también lo vamos a poner para que todo el mundo, bueno, y mi programa se ve a través de la internet a nivel mundial. Ustedes lo pueden ver en Más TV por la semana WCEATV.com. Entonces, hay una cosa importante. Nosotros no tenemos intenciones, bajo ninguna circunstancia, de hacer alardes, de promover ninguna situación, de darnos bombas, como dicen por ahí, con situaciones que se están presentando. Esto se tiene que hacer así, obligatoriamente, por un objetivo fundamental que yo he querido que nosotros tomemos en cuenta: la transparencia ante el pueblo y ante la gente que hizo sus donativos, no importa que haya sido de un dólar, no importa que haya sido de 100 o de 50. La transparencia, que ustedes sepan que lo que usted donó, que ese esfuerzo que usted hizo por aportar, llegó a su destino. Estamos acostumbrados, los dominicanos, y yo sé que muchas comunidades latinoamericanas, a que confían en gente que después lo defraudan, a que confían en organizadores, en líderes que después se alzan defraudando a su comunidad, y nosotros no. Nosotros hemos querido que ustedes tengan una prueba fehaciente de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros queremos hacer por nuestra comunidad. Hoy por nuestra hermana Nuris, mañana quizá por mí, mañana quizá por cualquiera de ustedes. Para nosotros es un gran placer. Quiero agradecer a la hija, ¿cómo se llama la hija tuya que está de fotógrafa esta noche? Sheitania Pérez. Sheitania Pérez, ahí está con la cámara sirviéndonos. Esto es importante, esto es parte de la documentación que nosotros tenemos para ustedes. Y cómo no a nuestro hermano
y mi asistente, bueno, ya ese es camarógrafo oficial y también mi mano derecha aquí en República Dominicana, que es René Echavarría, que es parte del staff de Más TV aquí en el país. Así es que gracias, mis hermanos. Jesús, caramba, gracias. Tanto que los quiero, esta gente, gracias, señoras gracias. Y señores, esta gracias gran familia, son mi familia y de verdad que para nosotros esto es bastante grande. Gracias. Qué placer, qué placer. ¿Puedo decir otra cosa? ¿Puedo decir otra cosa? Sí, cómo no, este programa es tuyo. Ah, bueno. También quiero agradecerle aquí a Mano Guayabo, a todo el mundo, pero especialmente muy agradecida a Tomás Jaime, porque Tomás Jaime no se ha sentado jamás para vencer esto, para vencer mi economía, para vencer lo que es depresión, especialmente en mi familia. Gracias por la familia, Señor, que tú me diste, y gracias por mis vecinos. Amén, gracias, mi Dios, bendito sea Jesús. Gracias, amén, gracias, amén. Gracias, mi niño. Gracias, mi amor, gracias, un placer. Amén. Bueno, mira, hay una cosa. Yo quiero que la señora Catalina se ponga de pie, por favor. ¿Cómo se siente usted al ver esto que nosotros, qué es esto que está pasando aquí? Bueno, yo me siento muy bien, dándole las gracias por esas aportaciones que hicieron todo, a mi amiga Nuri, que es muy amiga de mi hija Carolina. Entonces, ella ni sabe que yo estoy para acá, porque ella me dijo, mami, vamos a ir para donde Nuri, pero yo salí agachadita. Y ¿en qué calle vive usted? Yo vivo en el Caliche de Mano Guayabo, okay, a la vera de la Divina Misericordia. Oh, muy calle bien. Cuarta número uno. Qué bien, qué bien. Pero qué me bien. Siento muy contenta porque ella siempre, gracias, ella ha sido muy valiente. Qué por bueno. Eso yo me siento muy contenta. Qué bueno. Jesús, mensaje final para tu gente en los Estados Unidos. Bien, entonces agradecido de manera muy profunda en este gesto importante que ha tenido la diáspora mano guayabense en la ciudad de Nueva York y en la ciudad también de Boston, en Massachusetts. Y agradeciéndote a ti, Ernesto Bautista, nuestro campeón, también muy agradecido de esta transmisión especial de tu programa Más TV, el que más se ve. Así que agradecido, Ernesto, contigo, y muy agradecido al Centro Deportivo Mano Guayabo, en manos de ese gran presidente que tenemos, Oscar Pérez, y le motivamos para que sigan adelante en esa conformación de la nueva directiva. Me gustaría que sigan esa idea que tiene Ernesto Bautista de la conformación de la cooperativa de los Mano Guayabenses en la ciudad de Nueva York. Así que muchas gracias a ustedes y nuevamente lo dejo con Ernesto Bautista. Cómo no, Jesús, en nombre de nuestro presidente del Centro Deportivo Mano Guayabo, Oscar Pérez, de Pablo Abreu y de toda la directiva, de todos nuestros líderes que están pues agrupados en esta organización que nos prestigia en esa urbe neoyorquina, queremos pues una vez más expresar nuestra gran satisfacción de haber podido cumplir con esta misión, vamos a decir en esta etapa, vamos a seguir trabajando unidos tanto para Nuris, para lo que se ofrezca, como para otras familias, para otras personas y para nosotros mismos, como dijo Jesús allá en los Estados Unidos. Adelante, Mano Guayabenses, vamos a seguir unidos porque en la unidad está la fuerza.